Yeah! Hola, soy Lish y hola amigos. Como verán, el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre la segunda parte de los capítulos especiales de Doctor Stone. Y bueno, debo decir que sin duda alguna, este capítulo me deja con mucha intriga con lo que sucede respecto al final, ya que parece ser que lo que se nos planteó en el episodio pasado podría ser una total mentira. Pero bueno, si quieren saber realmente qué es lo que sucedió en este capítulo, quédense a ver este video. Y de antemano les pido una disculpa por haber retrasado esta review hasta hoy, pero es que Tuve unos asuntos bastante importantes el domingo. Pero bueno, entonces lamento haber retrasado la review. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Y muy bien, en primera instancia, el nombre de esta segunda parte es Mapa Vial del Futuro. Y comenzamos justamente en donde se quedó el capítulo pasado. Observando cómo es que el mensaje que llegó del futuro decía: Mi nombre es Byakuya Ishigami. Por lo que claramente todos los presentes se sorprenden, pensando que es el padre de Senku. Aunque él ya había muerto hace años por lo que es algo completamente inimaginable que sea Byakuya realmente quien esté hablándoles por medio de este mensaje al futuro de esta forma es como Ryusui rápidamente intercede y dicen que no deben de temer ya que ahora harán una máquina del tiempo y resolverán cada uno de los misterios y claramente esto ya es una afirmación porque si ellos lograron mandarse un mensaje desde el futuro significa que sin lugar a dudas lograrán crearla de esta manera rápidamente comienzan a llegar muchos Flashback a la cabeza de Senku, del cómo es que pasó varios momentos con Byakuya, su padre, a quien sin duda alguna le encantaría volver a ver al menos una sola vez, por lo que él no puede evitar pensar en todos aquellos momentos que pasó junto a él y cómo fue alguien que lo inspiró a llegar hasta donde está ahora, diciéndole que jamás debe de rendirse. Pero bueno, de cualquier manera, continuamos con lo que se nos muestra en el episodio y vemos cómo es que al parecer Chrome es ahora el que se está encargando de realizar el mapa vial, ya que lo vemos directamente a él escribiéndolo y supongo que claramente este trabajo ya se lo dejan a él para que comience a simplificar poco a poco las cosas que cada uno debe de realizar de esta forma también vemos a Kohaku e inclusive a Taiyu y a hija dirigiendo parte de todo el acontecimiento ya que al parecer técnicamente ellos están escuchando las solicitudes de los demás y las ideas que podrían implementar además de dirigir a todos para llevar a cabo la misión o al menos eso es lo que entiendo de esta forma es como se nos da la presentación de que para darle energía a su máquina del tiempo, primero necesitan construir una ciudad en el espacio. De esta forma, es como Cheno comienza a explicarnos que se requiere una incontable cantidad de recursos para poder construir la ciudad espacial. Es por esa razón que tendrán que transportar poco a poco todo eso hacia la Luna, que son aproximadamente unos 380.000 kilómetros, algo que realmente es impresionante. Y explicando que para esa situación están probando una variedad de cohetes. Es por esa razón que hasta ahora han construido muchos en colaboración con todos los presentes. De esta forma, para culminar con la explicación, se nos dice que lamentablemente la carga determinada de un cohete solo puede representar el 10% de su carga útil total, es decir, solo un 10% es lo que van a poder llevar de materiales hacia la una en cada uno de los viajes, por lo que sin duda alguna es bastante complicado que en algún punto, si realizan los viajes de esta manera, lleguen a terminar la ciudad, es decir, pasara demasiado tiempo como para que puedan llegar a crear la ciudad si van a este ritmo. Al punto en que Kaseki comienza a llorar, ya que para ese tiempo, si es que pasan décadas, algo le dice que probablemente ya no va a estar presente para poder presenciarlo, por lo que claramente se encuentra muy triste. Y justamente en ese momento observamos que Kromi y Suika se miran, ya que al parecer también están pensando en esta situación. Por otra parte, observando los nuevos planos, Kohaku al verlos dice que debido a que ella ya estuvo en uno de esos cohetes, recordemos que ella acompañó a Senku, Stanley y Ryusui al enfrentamiento final con el Waiman, por lo que ella pues técnicamente sí conoce un poco acerca de los cohetes ahora mismo, por lo que menciona que los caminos que están tomando son bastante raros, ya que es más o menos como una cuerda, o al menos eso es lo que ella menciona, girándola a gran velocidad. De esta forma es como Chrome nos explica que efectivamente es como si fuese una cuerda, cortesía de la gravedad de la Tierra, explicando así que a pesar de esta situación, si hubiera una manera de ir derecho hacia arriba, el viaje sería mucho más rápido. De esta forma comienza a pensar Qué es lo que podrían hacer, hasta que vemos cómo es que a Suika se le ocurre una idea interesante, recordando cómo es que ella agitaba una pequeña planta para jugar con su perrito, pensando que tal vez algo como eso podría funcionar, por lo que rápidamente comienza a realizar algunos planos. Pero al ver que Chrome se emociona con esta situación, rápidamente ella se sonroja y destruye el papel con los planos que había creado, ya que menciona que seguramente es una idea tonta y no cree que sirva. Pero para su sorpresa, rápidamente Chrome desempolva aquellos planos y queda totalmente impactado debido a que sin duda alguna la idea de Suika fue increíble o mejor dicho muy malota, de esta forma es como rápidamente Chrome les presenta a todos los presentes la idea de Suika mencionando que así reducirán mucho el tiempo que necesitan para transportar todos los recursos hacia la luna y que claramente Suika es alguien de respetarse ya que fue su idea, pero vemos que Suika poniéndose algo nerviosa menciona que como ella no sabe explicar, Kohaku lo hará con una demostración y observamos a Kohaku llegar con algo que parece un juguete, pero más importante, hay varios cambios en su aspecto físico muy resaltantes. Para comenzar, vemos cómo es que al parecer se ha cortado el cabello, el cual parece estar unido al objeto que lleva en las manos. Pero bueno, la verdad es que a mí se me gusta bastante el corte, es interesante verla de esta manera. No esperé que nos cambiaran el look, aunque la verdad es que no dura mucho porque al final de cuentas, conforme pasa el episodio, debido a los cambios temporales que hay, pues al final le vuelve a crecer el cabello. Pero en realidad, se me hace hasta algo lógico para el estilo que tiene Haku, ya que ella técnicamente es una peleadora, por lo que sería lógico que necesitara el cabello corto, o que al menos esto le fuese más útil que tener el cabello largo. Aunque bueno, de igual forma, otro de los cambios más resaltantes, pero esto va acorde a su vestimenta, es que lleva en su vestimenta la misma marca Gesenku, es decir, la ecuación de la relatividad, además de llevar el logo del reino científico también consigo. Pero bueno, sin duda alguna, la verdad es que este pequeño cambio me encanta, aunque lamentablemente, a pesar de que lleva la fórmula en el pecho junto con este símbolo, de igual forma, cuando pasa el tiempo y le vuelve a crecer el cabello, desaparece. Algo que es lamentable, ya que me gustó mucho que lo llevase. Pero bueno, de cualquier forma observamos cómo es que rápidamente Xeno y Senku se ven interesados en ella, pero no precisamente por su cambio en el aspecto de su cabello, sino por el objeto que ella lleva en las manos, ya que se preguntan para qué lo van a utilizar. Además de que Zeno menciona que tal vez podría ser un modelo de la Tierra o algo así. Claramente esta situación deja impactados a Ukyo y again, debido a que ellos sí se dieron cuenta del gran cambio de look que Kohaku realizó, pero de todas formas es bastante lógico que ellos iban a reaccionar de esta manera: es decir, tanto Tsuno como Senku simplemente no les interesa este tipo de cosas. De esta forma, rápidamente Kohaku comienza con la demostración, girando rápidamente el objeto y observando cómo es que este rápidamente se estira, mostrando una fina cuerda que ata el objeto central a otro que se encuentra en el extremo. Pero bueno, de cualquier forma, Chrome comienza con la explicación mencionando que deben de ver la cuerda y el peso y ha puesto que se preguntan cómo es que se mantiene derecho a lo que simplemente él le dice que no es ningún misterio ya que claramente la gran fuerza de Kohaku lo está girando a una gran velocidad y es así como Chrome explica que efectivamente ya que el planeta Tierra tiene un gran y poderoso giro por lo que podrían imaginarse que atan algo con una larga cuerda con un peso al final entonces la cuerda se tensará y es así que por medio de esa cuerda tensa en el espacio tendrán elevadores gratis de por vida algo que claramente impresiona a la gran mayoría y de esta forma es como chrome muy animado dice que deberían de decir adiós de una vez a la necesidad de combustible para lanzamientos ya que ahora podrán lanzar recursos o lo que sea al espacio sin ningún límite diciendo que deben de admitirlo ya debido a que seguramente la ciencia del siglo XXI jamás hizo una maravilla como esa estando a punto de decir el nombre que le dieron él y suika pero para su sorpresa Rápidamente se dice que eso es un elevador espacial, claramente, aunque no tienen que desanimarse, ya que por fin ha logrado llegar a un punto en el que algo de ciencia que a ellos se les ocurrió en el siglo XXI aún no existía, debido a que el elevador espacial simplemente era un concepto teórico, pero aún no se había logrado, y de hecho es cierto, ya que esta idea técnicamente ha surgido, pero de todas formas hay ciertos inconvenientes, ya que no nos menciona que el problema es la fuerza del cable. Debido a que al mandar el elevador al espacio demandan miles de kilómetros de largo. Naturalmente pesarán miles de toneladas, por lo que sería algo imposible de crear por ahora, mencionando que un hilo de telaraña llevado hasta el cielo está condenado a caer por su propio peso. Y claramente algo que vi que algunos mencionaban, o al menos en los comentarios con respecto del episodio, es que la basura espacial también sería un problema bastante grande, debido a que, sin importar el tamaño que ésta tuviese, sería altamente peligroso por la velocidad a la que va ya que podría atravesar cualquier cosa de esta forma también sería imposible un elevador pero debemos recordar que la historia de Doctor Stone sucede 3.700 años en el futuro por lo que las cosas podrían variar un poco reduciendo así la cantidad de basura espacial que tal vez haya alrededor del planeta para ese punto de la historia pero bueno continuando con lo que se nos muestra en el capítulo el doctor se sigue hablando mencionando que entonces qué podría soportar tal fuerza como para que el cable no se rompa o llegue a caer, debido a que debe de ser muy fuerte y ligero. Pero lamentablemente, un material tan elegante no existe. Incluso la ciencia del siglo XXI no pudo hacer algo como eso. Justamente al mencionar esta última frase, Zen nos recuerda las frases de aquellos políticos que le dijeron alguna vez que él no podía lograr algo o que lo que intentaba era simplemente una fantasía y que ni siquiera con los recursos que tenían en el siglo XXI pudieron lograr algo como lo que estaban planeando, haciéndolo recapacitar y dejando sus ideas pesimistas de lado, mencionando que pensando lo mejor, aunque no puede estar seguro del todo, tal vez lo imposible es posible y es por eso que no van a dejar de intentarlo en ese mundo. De esta forma es como Senku repite las palabras que alguna vez Biacu ya le mencionó, es decir, tienes que hacer algo para lograr algo. No sabrás qué va a pasar hasta que lo intentes. Y es así como finalmente Kron menciona que deben de tranquilizarse, ya que aunque ellos piensen que no tenían un plan en realidad tanto Kron como Suika ya habían pensado en que la cuerda debería de ser realmente fuerte, además de también ser ligera y resistente. Y es por esa razón que utilizaron el cabello de Kojaku, ya que es realmente fuerte y también ligero. Siendo la razón por la que Kohaku lleva este nuevo corte. Claramente Gen al escuchar esta situación entra en conmoción mencionando que como demonios se les ocurre que van a hacer un cable de elevador de cabello así como así. Ya que claramente la idea suena como algo imposible. Y tendrían que Dejar calva a Kohaku un millón de veces para poder llegar al espacio, por lo que claramente esto es una total locura. Pero justamente con esta idea es que a Senku se le ocurre algo. Recordando que durante la crisis de la astronave, cuando fueron a hablar con el Wayman por primera vez hacia la luna, un pequeño cabello petrificado arruinó totalmente la tabla del circuito. Es por esa razón que, a pesar de que en un principio sonaba a una locura lo que Kohaku, Suika y Chrome estaban diciendo, en realidad las cosas. Podrían llegar a tener sentido yendo finalmente a donde se encontraba el Wyman. ya que si sí, el plan es petrificar por completo el cabello, debido a que ahora que se hizo la reacción en cadena y podemos observar el cabello petrificado, este es verdaderamente resistente, además de ser muy ligero como lo mencionaban. De esta forma es como el doctor Se nos recuerda que en el siglo 21 algunas organizaciones hicieron pruebas con estatuas de pájaros, de hecho una en donde justamente se encontraba él y aprendieron. Que las puntas finas y extremidades eran las más resistentes. A lo que el Wayman contesta que efectivamente es correcto, y Ukyo nos menciona que tiene sentido, ya que de lo contrario, hubieran visto muchos dedos y pedazos del cabello cayendo todo el tiempo, algo que sin duda alguna podría haber sido un desastre. De esta forma es como Ryusui se dirige con el Wayman, mencionando que saben que puede petrificar golondrinas en el pasado, pero justamente por esta misma razón se pregunta si puede configurar el rayo hacia un organismo específico a lo que el Wayman parece asentir y observamos como es que Ukyo le dice que entonces si puede hacer eso que hay con un solo cabello o plumas a lo que el wyman le contesta que sí, ya que cualquier cosa producida por un organismo biológico aun si no está pegado al cuerpo, dicho material se puede petrificar de esta forma es como Ukyo nos menciona que claramente necesitan algo producido por un animal y además esto tiene que ser algo delgado por lo que la respuesta para todos es obvia, dirigiendo hacia una telaraña, mencionando que ahora debe de petrificar aquel objeto. Es interesante que justamente tomen este recurso, ya que en realidad los hilos que tejen las telarañas son verdaderamente resistentes, y es bastante sorpresivo la resistencia que poseen. Claramente podrían parecer frágiles por lo diminutos que son, pero justamente por esta misma razón, la cantidad de cosas que pueden resistir es impresionante. Pero bueno, de cualquier forma, observamos cómo es que el Wayman petrifica a la araña. Además, algo que se debe mencionar es que todos parecían algo asustados por lo que fuese a pasar, ya que claramente esperaban ver la luz, pero Senku nos menciona que en realidad el rayo petrificador solo aparece como una luz visible para aquellos organismos a quienes petrifica, razón por la que directamente ellos no pudieron ver la luz cuando se petrificaron las golondrinas. Pero bien, una vez que se petrifica la tela de araña, rápidamente Kojaku hace una prueba intentando estirarla, pero esta es verdaderamente fuerte, mencionando que lo es incluso mucho más que su propio cabello. Aún así Senku nos menciona que a pesar de que este experimento dio frutos, aún así hay un problema, es decir, en donde van a poder conseguir miles de kilómetros de hilo de telaraña es prácticamente imposible, a lo que Tseno contesta que en efecto las arañas no son adecuadas para tal producción en masa, por lo que deberán de buscar algo más. De esta forma Yuzuriha se acerca y menciona que tal vez puedan usar seda, ya que junto a Ruri, quien también está dedicada al estudio de moda que tienen, menciona que usan mucha seda, por lo que ellas ya tienen básicamente un lugar de producción exclusivo para este material. De esta forma es como rápidamente el Weiman comienza a vetrificar la seda y es sin duda alguna el sustituto adecuado para lo que ellos buscaban. Es así como rápidamente comienza la producción de aquel cable que utilizarán para realizar el elevador a la luna. De esta forma Ryusui finalmente dice que eso lo llevará al espacio y directo al futuro. Mientras Kohaku se asombra por lo fantástico que es todo esto, ya que a través de los éxitos y fracasos todo lo que la humanidad aprendió con esfuerzo ahora está en la mesa para todos ellos. Finalmente pensando en cómo un camino de seda de ciencia los ha hecho avanzar y así el elevador especial ha sido adquirido. Aunque bueno, en realidad todavía no, debido a que todavía nos falta el proceso para ver la creación directa de este. Observando cómo es que ya ha pasado un tiempo, en realidad no se nos dice cuánto pasó, pero podemos ver que el cabello de Kohaku ha crecido nuevamente y observamos que están haciendo algunas pruebas para el elevador espacial. De esta forma, rápidamente observamos que al parecer Kohaku es el sujeto de prueba, quien se toma del elevador y rápidamente se lanza de las alturas, cayendo en una especie de trampolín para probar qué tan rápido y qué tan efectivo es este elevador. Aunque Kohaku nos menciona que es muy suave y pegajoso y fue fácil para ella el bajar al usarlo, lamentablemente es muy complicado volver a subir todavía, por lo que claramente faltan muchísimas más pruebas por hacer. De esta forma Gen se pregunta qué es lo que sigue ahora, a lo que Senku comienza a explicar que un rasgo de la piedra que ya conocían fue durante su casi desastre de la fabricación de la nave, debido a que hace la pregunta de que cómo fue posible que un cabello petrificado pudiera destruir esa tarjeta de circuito, a lo que Stanley contesta que eso fue porque la electricidad pasó a través del cabello y terminó cerrando el circuito rápidamente. Es así como Senku lo felicita por haber dado en el blanco y mencionando que sí, eso es un conductor. Es de esta forma como Zeno continúa explicando que viajar a través de un fuerte conductor de electricidad se puede lograr con el poder del electromagnetismo. De esta forma, Gen algo asustado por la avaricia de estos dos, rápidamente se pregunta aquí cómo es que van a usar el electromagnetismo para viajar, aunque debido a esta situación comienza a recordar algo, ya que al parecer lo que harán en esta ocasión es un motor lineal, algo que sorprende a Gen, ya que dice que si lo dice de esta forma, pareciera que es bastante sencillo de hacer, aunque viniendo de Senku, la verdad es que eso no lo sorprende. De esta forma es como cambiamos de escenario por completo, observando cómo es que Chrome ahora se está encargando de hacer los planos para este plan, aunque en realidad solo hizo más exacto el que ya tenía en un inicio, agregando algunas cosas. Por otra parte, Gen al ver toda esta situación dice que ese tipo de transporte incluso en el siglo XXI no debería de haberse podido hacer pero para su sorpresa Senku le afirma que sí se hizo algo como esto preguntándole si acaso conoce la línea Oedo en Tokio ya que esos trenes usaban ese tipo de motor es decir realmente están haciendo algo de lo que ya se tiene conocimiento de esta forma es como Senku se burla un poco de Gen ya que al parecer imaginaba algo por completo futurista al punto en que menciona que tal vez imaginaba un carro volador pero de esta forma es como Zeno comienza a dar una explicación, quitando la tapa de una lata, y diciendo que si toma ese disco de aluminio como ejemplo, entonces podía ser fácil de explicar, ya que al parecer a pesar de que conduce la electricidad, este no se pega al imán directamente, algo que de hecho Gen dice que es cierto, ya que parece no tomarle importancia al imán. De esa forma, Zeno sigue explicando, que al flotar sobre el agua es distinto, ya que una vez que lo ponen dentro, como por arte de magia, cuando gira el imán alrededor, rápidamente aquella tapa de la lata comienza a girar también y sigue todos sus movimientos, algo que sorprende a todos ya que dicen que no podía hacer nada antes, pero ahora es increíble, y esa es la explicación simple que nos dio, ya que el campo magnético cambiante produce una corriente inducida, y para ponerlo más simple, el poder del imán se extiende y se repele. A pesar de todas estas explicaciones, al final de cuentas, Suika, Chrome y Kasekin no entienden de todo el plan, aunque aún así están bastante emocionados por esta situación y vemos cómo es que senku nos explica que la parte positiva del motor es que la fricción no existe y no importa si su riel es suave y pegajoso o si está disparado en el aire de esta forma rápidamente tenemos un time skip observando cómo es que todos comienzan a trabajar las cosas comienzan a avanzar mientras todos dan todo de sí para lograr lo impensable es decir el elevador que los ayudará a realizar la ciudad en la luna de esta forma mencionando que los principios científicos les darán un elevador electromagnético que lo llevará al espacio a través de un camino de seda para finalmente ahora sí conseguir un transporte de motor lineal adquirido en donde vemos de nuevo a Kojaku agarrada de este objeto para observar cómo es que rápidamente sube el peso pero de esta manera una vez que Kojaku sube a la plataforma final mostrando el éxito de esta prueba del elevador se encuentra frente a Senku dándonos una imagen verdaderamente linda pero también debo mencionar que no entiendo Directamente cómo es que llegamos de un momento a otro, ya que técnicamente Cojaco estaba dentro de la plataforma y claramente al haber conseguido avanzar con éxito, es que parece mirarse de una forma verdaderamente intensa con Senko. Algo que bueno, no me esperaba ya que el momento salió de la nada, pero sin duda alguna la escena es verdaderamente linda. Y bien, a continuación observamos cómo es que todos se sorprenden al ver cómo es que las cosas para el reino científico han resultado muy bien. De esta forma, Senko nos dice que ahora solo necesitamos. Necesitan unos pocos miles de kilómetros de eso para llegar al espacio. Y a pesar de que Gen parece desanimado por esa situación, Ukyo menciona que Miles suena bastante factible, ya que mientras todos colaboren para hacer uso de toda la ciencia del nuevo mundo, entonces pueden lograrlo. De esta forma el tiempo sigue avanzando y observamos cómo es que todos están muy felices por toda esta situación, ya que realmente todos están poniendo mucho empeño en ello, y ese verano se siente muy fresco. Inclusive que menciona que no ha notado. A ningún mosquito, diciéndonos que esa sin duda alguna es la mejor estación para el proyecto, pero en ese instante, Ryusui escucha su conversación, dándose cuenta de que algo está mal, es decir, su instinto de capitán se lo dice, y como sabemos, el instinto de Ryusui nunca miente, por lo que comienza a pensar sobre todo lo que ha pasado hasta ahora, mencionando que el éxito asegurado de su máquina del tiempo, todos avanzando con el nuevo mundo científico, el elevador en la órbita, el motor lineal, todo eso está yendo demasiado bien, inclusive podría decir que pareciera que están siendo guiados con un mapa hacia el futuro hecho por alguien más, de esta forma recordando aquel mensaje del futuro en el cual mencionaba que Byakuya y Shigami se comunicaba con ellos, preguntándose si realmente podría ser, ya que todos pensaron que el padre de Senku había enviado el mensaje, pero ¿y si ese Byakuya en realidad era alguien más? De esta forma es como cambiamos un poco de escenario, observando a Yuzuriha y Taiju, quienes al parecer se encontraban con el Wyman, pero este se ha quedado sin batería. Por lo que rápidamente van con Joel para que lo cambie, lugar en donde se encuentra Ryusui, quien claramente estaba dudoso sobre toda esta situación. Y de esta forma, Joel nos explica que es algo raro el hecho de que tenga que cambiarle la batería ahora, debido a que pensaba que lo que drenaba la batería del Wyman era simplemente cuando se usaba la petrificación en un área grande. Y claro, ha estado petrificando muchas seda últimamente, pero eso no es exactamente una petrificación de mucho rango, por lo que es muy extraño que se le haya acabado la batería, algo que claramente abre los ojos de Ryusui, y rápidamente nos menciona que no hay otros lugares en Japón que estén libres de mosquitos ese verano, y solamente dejaron de aparecer ahí en la región de Tokio, en donde ellos se encuentran ahora mismo. De esta forma es como menciona que ese es un código dragón para la corporación Ryusui, por lo que todos deberían de movilizarse rápidamente. Ya que es hora de la búsqueda del tesoro. A lo que François le contesta que ya había pensado que algo como eso podría pasar, por lo que tenía listo al personal, en espera para entrar a la acción. De esta forma, rápidamente, Ryusui toma una espada, se coloca su capa y va en busca del Wayman. Una vez que está frente a él, rápidamente, le tira un mosquito frente a él, diciendo: Wayman, supongo que no tengo que explicártelo a ti, ¿cierto? A lo que el Wayman contesta que es correcto, ya que lo que le lanzó es una estatua de un mosquito, y y totalmente enojado, le grita al Wineman que comience a hablar de una vez, es decir, ¿qué es lo que pasa con Vyakuya? Mencionando que esta situación es verdaderamente triste, ya que se pregunta qué es lo que el Wyman esperaba, porque él no es humano. Mencionando que aún no siendo humano, él fue y cruzó esa única línea que no tenía que cruzar. De esta forma, cortando de tajo ese momento de total seriedad, rápidamente regresamos con Senku, quien al parecer se encontraba con Gen y Chrome, los cuales rápidamente se dan cuenta del bullicio y de que varios soldados, que eran empleados de Ryusui, rápidamente comienza a movilizarse, pero justamente en ese momento a uno de ellos se le cae un frasco, el cual contiene a un mosquito petrificado, algo que impacta por completo a Senku. Pero antes de ver realmente cuál es su reacción, el capítulo termina. Y bueno, sin duda alguna la verdad es que este episodio me dejó con muchas dudas, pero realmente quiero saber qué es lo que sigue. Y bueno, la verdad es que en medio de esto hay algo muy positivo, y es que a diferencia de lo que tuvimos que esperar para este episodio, que fue aproximadamente un mes para el tercer episodio y el final solamente vamos a esperar una semana, algo que como les dije sin duda alguna es muy pero muy positivo, aunque la verdad a pesar de esta situación no sé y no creo que vayan a poder terminar toda esta historia, es decir no creo que vayan a poder concretar el elevador, la ciudad en la luna y la máquina del tiempo en un solo episodio, aunque claramente nos damos cuenta de que hay algo bastante complejo en todo esto, ya que como tal el mensaje podría no venir del Futuro. Ya sea que el Wyman simplemente inventó o se hizo pasar como un mensaje hacia el futuro cuando simplemente interceptó esa señal y fingió que venía del futuro para que ellos tuvieran esperanza de que podían llegar a crear algo tan magnífico como eso. Pero que al final de cuentas en realidad no se haya podido lograr enviar aquel mensaje. Algo que sin duda alguna sería muy triste. Pero bueno, de cualquier forma ya veremos qué es lo que sucede. Aunque la verdad yo todavía no pierdo la fe de que aquel mensaje sea directamente del hijo de Senku, pero bueno, díganme ustedes qué piensan al respecto. Por otra parte debo decir que me sorprendió mucho la escena que hay entre Kohaku y Senku, ya que como les dije sale un poco de la nada y a pesar de que me encanta ver a estos dos juntos porque yo soy multishipper y shippeo a Senku con cualquiera que tenga una leve interacción romántica, lo siento mucho, pero bueno de cualquier forma esta situación me gustó mucho, aunque preferiría que fuera con un poco más de contexto, ya que como lo dije anteriormente todavía tengo fe en que quien haya enviado el mensaje sea el hijo de de Senku, y que al final de cuentas, si sí vayan a terminar emparejándolo con alguna de las chicas, aunque claramente necesitaría una escena que tenga más sentido que la que pasó en este momento, ya que directamente la escena simplemente parece recalcar la confianza que Kohaku y que Senku se tienen el uno en el otro, y el cómo es que al lograr un avance simplemente se miran sabiendo que estando juntos, refiriéndose a todo el reino científico, podrán seguir avanzando o algo por el estilo. Pero bueno, dejen ustedes en los comentarios qué piensan al respecto. Y ahora sí hemos terminado, espero que si les gustó el video pueden dar su like y suscribirse si no lo están. Además, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darme tanto apoyo. Y muchas gracias a Andrés Alejandro, de Loco Steve. Ice Raptor, Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Yaciel GL, Caboya24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, ryan 505 Jonathan Rodríguez y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, ¡bye bye! <laughs>